eficacia de las vacunas. Un estudio recientemente realizado en la provincia de Córdoba frente a la llegada de la variante Delta evalúa la eficacia en cuanto a la inmunidad que cada una de las variantes de vacunas ofrece. La fibra óptica llegó a Barrio El Libertador. Esta mañana estuvimos participando allí con Canal Local de lo que ha sido estos anuncios, esta mirada sobre la evolución que va teniendo el servicio de la cooperativa puntualmente en este barrio de nuestra ciudad, a 16 años también de ofrecerse el servicio en Río Tercero de la telefonía. Los festejos por el Día del Estudiante, el próximo 21, se está previendo por parte del municipio contener a los jóvenes, ofrecerles una alternativa. El balneario será el espacio buscado para esta propuesta juvenil. Conciencia sobre la poda responsable. Luego de haber terminado la época de poda que concierne a la ciudad de Río Tercero, una mirada evaluando el comportamiento y la responsabilidad que los vecinos ofrecen frente a esta temporada. Las dietas de moda y sus peligros también con la llegada del tiempo estival, muchos se activan de una manera inapropiada con respecto a la posibilidad de bajar de peso abruptamente. Comenzamos de esta manera una nueva emisión de Local Noticias. ¿Cómo están ustedes? Hola Sole, ¿cómo estás? Hola Flavia, muy bien. Aquí estamos comenzando este jueves con todo lo que tenemos para hoy, que es mucho. Así que bueno, vamos a estar ofreciéndole toda la información de lo que va pasando en Río Tercero y de algunos temas que tienen que ver con la época que estamos viviendo en este septiembre. Sí, temas que se van suscitando y que también uno va captando lo que la gente mismo va conversando o se va dando cuenta que hay algunos temas que se van instalando, como en mesas de amigos o en una cuestión familiar o simplemente en la sociedad, como temas de debate que muchas veces se encuentran en las notas periodísticas un lugarcito donde poder expresar, donde poder abordarlo, y también información que dentro de la provincia de Córdoba también va circulando en cuanto a esta situación sanitaria que también vamos viviendo. Así es, hermosas temperaturas hoy y no hay viento todavía hasta que entramos a esta pecera, a este cubículo que es el canal, por lo tanto no podemos ver el exterior, no tenemos ninguna ventana al exterior. Bueno, hasta ese momento el tiempo está así de lindo, sin viento o con una pequeña brisa, con mucho sol y con una muy buena temperatura, 23 grados a esta hora. Claro que sí, por supuesto que seguimos acompañando con toda la información porque auguramos que se vengan lindos días para lo que sería el inicio del fin de semana, así que bueno, bregamos para que podamos tener también un buen clima que nos ayude a ir mejorando también el ánimo en cuanto a lo que se organiza muchas veces, como fines de semana, como algunos eventos y por supuesto de cara a lo que va a ser la semana que viene, la llegada oficialmente de la primavera y algunos picnic del Día de Estudiantes, que hay que ver cómo nos organizamos. ¿Cómo se van a llevar adelante? El año pasado no hubo festejo de la primavera ni del Día del Estudiante. Bueno, veremos este año cómo se va desarrollando, cuáles son los protocolos que van a establecer y las distintas celebraciones, no solo en Río Tercero, sino en lugares que siempre estuvimos acostumbrados, como Córdoba, Embalse, Carlos Paz, Almafuerte. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso también. Y precisamente abrimos la información en la jornada del día de hoy para hablar de la inmunidad de las vacunas. En Córdoba recientemente se ha hecho una evaluación, un informe respecto de la capacidad de inmunidad que van ofreciendo las distintas vacunas que están disponibles en nuestro país, en nuestra provincia, y por supuesto que cada una de ellas tiene bajada directa a la ciudad de Río Tercero. Se ha analizado, se ha evaluado también la posibilidad, frente a lo que ya conocemos, la circulación de variante Delta de COVID en la provincia de Córdoba. Precisamente de esto hablamos y analizamos con la doctora Marta Santi, médica infectóloga, esta posibilidad. Lo que sabemos hasta ahora es que gracias a los esquemas de vacunación que se han podido cumplir, los casos graves, las internaciones y los fallecimientos han disminuido. Así que lo que tenemos que hacer es intensificar el esquema tradicional de vacunación. Tratar de que se cumplan las dos dosis en los tiempos previstos y que la gente siga con las medidas de precaución que se tienen habitualmente, que eso no se ha dejado de lado, se intensifican. Lo que siempre va a estar en debate en este momento es el uso o no de la tercera dosis de vacunación. Primero porque no toda la población tiene, aunque sea una dosis, porque no todos los grupos vulnerables, estamos hablando de aquellos con comorbilidades, mayores,
o algunos enfermos, tienen las dos dosis. Entonces, lo que me parece que en este momento es importante, ante toda la duda que trae una nueva variante, es basarnos sobre las certezas. La certeza es que los medios de separación entre persona y persona, de ahora que viene el calor, empezar a ventilar los ambientes, mantener el uso del barbijo en su correcta forma, en su higiene correspondiente, en el aseo y en el cambio de los barbijos, en el lavado de las manos, en el uso del alcohol en gel, y eventualmente veremos qué dicen las nuevas directivas y todo lo que la ciencia está aportando sobre alguna tercera dosis. Pero no olvidando que primero tenemos que cumplir las dos dosis de vacunación. Partiendo de ahí, Marta, no es lo mismo la persona que ha padecido la enfermedad, que ha transcurrido la enfermedad, igualmente adquiere una o dos dosis en el mejor de los casos, como la persona que solamente está inmunizada con una dosis sin haber transitado la enfermedad. Esto también se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar el informe. Por supuesto, porque si bien no, no queda con una total inmunidad permanente, aquella persona que transitó la enfermedad siempre tiene algún mecanismo de defensa que lo va a ayudar a mitigar los efectos de un nuevo contagio. Acá un paréntesis. Cualquier coronavirus de los tradicionales, de los que conocíamos antes, no dan una inmunidad duradera, no es una inmunidad permanente. Entonces, este, entre las características que asemejan al original, este SARS-CoV-2, que se asemeja al coronavirus original, está en esto. La inmunidad no va a ser permanente. El refuerzo de la vacuna ante un paciente que pasó la enfermedad hace que esta inmunidad tenga un poco más de duración y un poco más de fuerza. ¿No es cierto? Esa es la verdad que sabemos hasta ahora. Lo que podemos agregar es lo que se va a venir en vista de sucesivos estudios. ¿No es cierto? Todavía no hay nada cierto. Hay países que masivamente abocaron a una tercera dosis y se encontraron que no fue suficiente para mitigar estas variantes de preocupación. Hay otros casos, como el de Brasil, que disminuyeron drásticamente el número de infectados, el número de fallecidos, simplemente cumpliendo un esquema de vacunación masivo de dos dosis. Entonces, creo que ya lo habíamos hablado antes. Estamos tratando de hacer conjeturas demasiado pronto por el poco tiempo que pasó desde que conocemos todo esto. Hoy puedo estar diciendo esto y la semana que viene puedo estar diciendo otra cosa, porque la ciencia, si bien está poniendo todos sus focos en esta enfermedad, todavía no llega a comprender acabadamente todo lo que puede llegar a suceder con esto. Y ante la creencia popular que de alguna manera se nos ha instaurado como sociedad de que una vacuna es mejor que la otra, que una vacuna tenga más preferencia, que sea la más codiciada, que sea la más difícil de conseguir, ¿qué hay con respecto a la cobertura sanitaria que ofrecen este tipo de vacunas? Porque son distintas y a la ciudad de Río Tercero van llegando distintas dosis. Claro, nuestro país todavía no se puede considerar un país productor de vacunas, porque no las desarrolló originalmente acá y porque todavía no pudo adquirir las patentes de la mayoría de las dosis. Estaban en la producción de la segunda dosis de la vacuna Sputnik, ¿no es cierto? Bueno, lo que nosotros podemos decir sobre las vacunas es que, si bien cada una tiene una tipología diferente, comparten algún mecanismo, la China con el mecanismo tradicional de las vacunas, esto de ser un virus atenuado, las otras de ser una vacuna elaborada en base a otro tipo de plataforma, sabemos que tienen todas una amplia cobertura. Sabemos que lo que mitiga la vacunación es la enfermedad grave en la mayoría de los casos. Entonces,
cada beneficio que nosotros vamos encontrando, como cada efecto secundario que vamos encontrando de las vacunas, sí es cierto que va a depender de cada uno de los tipos de vacunas, pero todas comparten esto de que en la mayoría de los casos van a mitigar una enfermedad grave. Hoy se realizó una conferencia de prensa en el Salón Vecinal de Barrio El Libertador. Los motivos son que la fibra óptica ha llegado hace un tiempo ya a ese barrio, la fibra óptica de la cooperativa, y a la vez los servicios que presta en la escuela Manuel Nicolás Sabio, escuela primaria pública que también tiene el jardín de infantes y que trabajan allí con esta bimodalidad desde hace un año y medio, como lo están haciendo todas las escuelas, y con todo lo que requiere la necesidad de estas herramientas. Por eso estuvieron allí presentes varias instituciones que fueron parte de este proyecto y que hicieron posible este sueño, y quien estuvo presidiendo esta conferencia de prensa, el presidente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Lucio Badino. Ya veníamos dando estos primeros pasos hace bastante tiempo, pero después tuvimos que abandonar con esto de algunas inauguraciones, porque el motivo principal fue la pandemia, de los cuales también hemos demorado en algunos sectores de la ciudad, sino con este gran proyecto que llevó nuestra institución adelante. Yo creo que esta falta a veces de poder darle aceleración a los trabajos, al tendido de fibra óptica, porque este es el hecho puntual, y tener esta gran conectividad en toda nuestra sociedad de Río Tercero, y no solamente acá, para el mundo. A veces cuando hablamos de tecnologías, esto lo mejor de lo mejor, realmente es una tecnología de punta, donde realmente... Y quería ya, antes de todo esto, recordar estos 16 años cuando empezamos con este proyecto. Podemos decir un año más, 17, porque los pasábamos viajando a Buenos Aires con nuestro gerente, nuestro contador de nuestra institución, a ver si podíamos lograr esa famosa licencia, hasta que justo hoy hace 16 años que obtuvimos la licencia de telefonía básica. Y estos son los orgullos, después de tanto tiempo de recorrer el país, porque tuvimos que definir en compras de algunas centrales telefónicas. Yo me acuerdo que nuestros primeros viajes, aparte de ir a la Secretaría de Comunicación de la Nación, donde estaba el señor Guillermo Moreno, en aquel momento, donde empezábamos a pelear realmente esta licencia y obtuvimos la licencia. Fue el primer paso que dimos. Llegamos a nuestra ciudad Río Tercero y justo hoy, 16 años, empezamos a prestar el servicio de telefonía básica, donde realmente algunas empresas multinacionales como Telecom, antes era Entel, después Telecom, abandonaban este servicio y la cooperativa arrancaba con este nuevo servicio. Qué gran expectativa que teníamos, dijimos, con esto no se puede fallar. Y fue tanto el orgullo que pusimos en marcha. Y me acuerdo que el primer llamado que hicimos fue a un expresidente de la institución, Juan Carlos Sicovi, el primer llamado telefónico que hice, y los comunicamos con él. Y hoy estoy recordando eso, esos momentos del arranque, de la pelea que hemos tenido con estos tres nuevos servicios que hoy tiene nuestra institución, que no es poca cosa. Duda del trabajo que ha hecho nuestra cooperativa siempre, de lo que es la conectividad que siempre hablamos, que en esta pandemia nos ha ayudado muchísimo a nosotros los empresarios para poder conectarnos con nuestros clientes. Eso tiene una importancia muy grande y la cooperativa creo que ha hecho un trabajo importantísimo en esto. Pero en esto quiero hacer un paréntesis aparte que tiene que ver con esta situación que estamos pasando, que es lo bueno que nos está pasando a las instituciones, que es tanto cooperativa, Municipalidad de Río Tercero y el centro comercial, con la ayuda de acá del amigo Octavio Varelo, que es un representante de nuestra institución, y del AMSES, y que es nuestra mutual, hemos puesto en marcha hace poquito un vivero en una escuela que, bueno, estuvieron presentes todas las... Y eso para mí es importantísimo porque trabajar en conjunto con dos instituciones tan importantes como es la cooperativa, el centro comercial y nuestra mutual AMSESIS, hace que estas cosas vayan para adelante. Así que muchas gracias, presidente, muchas gracias al municipio y a la gente de la comisión vecinal,
que nos ha tenido en cuenta para que trabajemos en conjunto y pueden contar con nosotros siempre, señor presidente, porque realmente lo que estamos haciendo las instituciones juntas es importantísimo. Así que muchas gracias, gracias a todos ustedes por este momento tan lindo que nos ha hecho pasar. Gracias. Me sumo a las palabras dichas. Estoy muy feliz en este día porque justamente es un día importante, al igual que fue la otra inauguración en Monte Grande, porque todos sabemos los problemas que hemos atravesado en este tiempo tan difícil, sobre todo las escuelas y todo nuestro sistema educativo con respecto a la pandemia, ¿no? Que nos ha puesto en el desafío de tener que pensar en todos los niños, las niñas y los jóvenes que quedaban afuera de la escuela en este sistema de virtualidad. Y recuerdo aquel día que fuimos a verlo a Lucio, con esta intención también que nos manifestó el intendente de trabajar en conjunto con esta problemática, porque es un problema que nos desafiaba, porque recaía sobre las familias más vulnerables, sobre aquellos que están más excluidos, y en ese sentido el trabajo en conjunto era un pedido también de ambas instituciones. Así que en esa mesa que empezamos, que Lucio nos transmitió esta visión de poder realmente transformarle la vida a las personas. Gracias por convertirlo en una oportunidad para todos los estudiantes de la escuela primaria. La verdad que eso nos posibilita a nosotros llegar a cada uno de los chicos y darles de la mejor forma el aprendizaje que, bueno, que hemos sido desafiados en este tiempo a hacerlo de distintas maneras, pero bueno, siempre gracias a las instituciones y sobre todo a las familias que han hecho un gran esfuerzo, es que hoy nos encontramos acá retomando la normalidad en la escuela. Y cuando nos dijeron hay que volver el 26 de julio, creo que por el 24 de julio yo me llegué a la cooperativa y le digo necesito internet. Y entonces dijeron sí, ya, firmamos ahí un contrato y así fue. A la semana siguiente estuvieron los técnicos habilitando un piso tecnológico que hacía más de 2 años que estaba puesto en la escuela y que estaba sin uso. Para nosotros recibir este servicio en nuestro jardín, esto nos habilita a seguir trabajando con nuestros estudiantes con todo lo nuevo que ahora tenemos que enseñarnos. Sabemos que la tecnología hoy por hoy es fundamental en las escuelas y contar con el servicio de internet nos ha abierto muchas puertas a las docentes y también a los estudiantes para poder seguir ofreciendo cosas nuevas, para poder preparar a nuestros estudiantes para los desafíos que ellos van a tener que enfrentar cuando sean más grandes. Entonces, empezando ya desde las primeras infancias a poder manejar las nuevas tecnologías, a poder hacer de la tecnología un recurso fundamental de la educación, es realmente para celebrar. Gracias, presidente, por esta obra magnífica para nuestro barrio. Gracias a todas las autoridades municipales y de la cooperativa que nos acompañan, a los del centro comercial, a compañeros vecinalistas que siempre estamos codo a codo y un millón de gracias a mis vecinos. Es un día hermoso para nuestro barrio, algo que realmente se venía esperando y hoy podemos decir se cumplió. Quiero agradecer inmensamente y bueno, seguir luchando codo a codo por nuestro barrio. Realmente los presidentes o las comisiones de barrio que caminamos todos los días las calles de nuestro barrio, sabemos las necesidades y sabemos la alegría que hoy tienen de contar con este servicio. Hoy se cumplen 16 años que la cooperativa comenzó a brindar servicios de telefonía, que luego después agregó internet, la televisión y todos los servicios de este Triple Play, que así lo han promocionado. Y es por eso que también conversamos con el gerente de la cooperativa que ha hecho posible y que ha estado trabajando siempre para que esto llegue a toda la ciudad. Sí, fundamentalmente nuestro servicio nació
hace 16 años y salimos con la mejor tecnología que había disponible en ese momento, que eran los cables telefónicos que ya venían preparados para un nuevo ADSL, que esos fueron los cables que instalamos. Y en los 16 años hemos pegado transformaciones importantísimas, porque luego de implementar los servicios de telefonía e internet, que empezamos con dial-up. Y parece que fuera hace un siglo. Y hace 16 años arrancamos con dial-up. Y hoy estamos con el servicio mínimo de 60 megas. En ese momento nuestra ciudad arrancó con un mega, toda la ciudad. Y hoy estamos hablando de que estamos casi en los 30 gigas. Es decir, las comunicaciones se están desarrollando y expandiendo a una velocidad infinita. Y la cooperativa está contribuyendo para eso y la pensamos a la ciudad de una forma, la realizamos. Y en el medio salió esta nueva tecnología que es de fibra y con los elementos desarrollados de fibra para llegar hasta el hogar, que no hace mucho, y nos pusimos a planearla y pensábamos que la íbamos a terminar en el 2025. Como siempre hay circunstancias que te hacen cambiar lo que uno planea e imagina que va a ser en una obra, y la pandemia hizo que se apuraran las cosas porque necesitábamos inmediatez ya, porque lo necesitaban nuestros socios, porque necesitaban trabajar, teletrabajar, que nunca hubiéramos imaginado que hubiera teletrabajo en nuestra ciudad tan rápido, los chicos por Zoom estudiando, teniendo todas esas herramientas que se necesita una casa, que es de comunicarse por Wi-Fi, un montón de aspectos. Entonces todo ese gran desafío nos hizo planear la ciudad de más rápidamente implementar la fibra óptica hasta el hogar. Así que ya estamos en un gran avance y si Dios quiere y nuestros planes se cumplen, en el 31 de diciembre vamos a haber llegado al 95% de la ciudad. Y lo que no solo estamos haciendo la red, porque también estamos trabajando para que el asociado esté conectado y esté disfrutando. Y hoy ya estamos no solo trabajando en todos los barrios para ver las conexiones que se quieren, sino intensificando las migraciones. Tenemos ya un equipo de gente que está trabajando en Monte Grande y hoy también vamos a poner un equipo de gente que haga migraciones en barrio El Libertador. Para nosotros nos llena de orgullo ver cómo desde haber nacido hace 16 años con dial-up, hoy llegar a decir que el ancho mínimo en nuestra ciudad es 60 megas, cuando eso era imaginarlo únicamente las grandes ciudades del mundo. Hoy las grandes ciudades del mundo están repensando cómo tienen que hacer la conectividad y están pensando en llegar a red de fibra. Bueno, en Río Tercero, en este 2021, el 95% de nuestra ciudad va a tener red de fibra. Cosa inimaginable en nuestro país en las actuales circunstancias. Pero bueno, los desafíos hay que imaginarlos, trabajarlos y llevarlos a cabo porque significan mejor calidad de vida. Y los riotercerenses con esto, y con esto que hizo la cooperativa de hace 16 años, y con lo de los socios, porque los socios confían en la cooperativa que iba a ser un proyecto de una red inteligente, de una red adaptativa, y de una red que iba a satisfacer las necesidades de los asociados. Y por eso lo estamos llevando, porque si hiciéramos la red y los socios no se conectaran, de nada sirve, pero los socios sí se conectan y estamos trabajando permanentemente. Así que bienvenido en este nuevo aniversario de nuestra red y que lo festejemos todos. Y lo queríamos festejar con uno de los últimos barrios que estamos habilitando. Así que gracias a todos y gracias por conectarse y usar los servicios de la cooperativa. Thank you.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Roxana Esparacino. El mío, José María Taborda. Y estamos aquí para acompañarlos en Cuentas Pendientes, porque debido a las medidas de bioseguridad, bueno, con José María vamos a compartir una semana cada uno para llevarles toda la información. Semana de por medio, no solamente en el ámbito local, sino regional, provincial, y se da para nacional también. Por supuesto, con todo gusto. Igualmente. Los acompañamos y los esperamos del otro lado de la pantalla. Personalmente, volar, siento como que me aleja de la realidad. El sentimiento de ser libre no era un plan el cual yo tenía como objetivo, ser piloto de avión, pero gracias a Dios pude conocerlo, me involucré en el aeroclub, en donde me encontré con un grupo humano muy significativo que todo el tiempo se nota que te impulsan, que te ayudan y que te motivan a seguir. Es una satisfacción muy personal agarrar a una persona que nunca ha volado y que termine volando solo. Es una experiencia personal indescriptible. No importa la edad que tengan, si son jóvenes, están más cerca de los 50, 60, si es un sueño para el cual la persona tiene para cumplirlo, que le dé para adelante porque no se van a arrepentir jamás. No hay edad límite para hacer el curso. A partir de los 16 años, la única condición es pasar un examen psicofísico. Todo es posible en la vida, así que considero que si tenés la posibilidad de hacerlo, que lo hagas sin duda. Que se lleguen a nuestra institución todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, para hablar con nuestra secretaria, y le va a poder toda la información necesaria y las condiciones y exigencias, que realmente son pocas para lo que la gente supone. Si te gustan los fierros, ahora tenés un reality. Hatemer, el legado. A poco de haber concluido la época de poda responsable en la ciudad de Río Tercero, se analiza desde el espacio verde de la municipalidad de nuestra ciudad el comportamiento y, por supuesto, la responsabilidad que los vecinos manifiestan a la hora de realizar las podas, al menos en esta temporada. Está finalizando la época de poda, bueno, en realidad ya finalizó, el 15 de agosto terminó esta época. Y empieza como la época más linda en realidad para nuestras plantas, que es la época de donde empiezan a brotar, se empiezan a activar, empiezan a generar estructuras nuevas, a florecer, por lo que hacer un trabajo en este momento o pasar la primavera implica generarle un gran daño en las estructuras y en el arbolado. Nosotros hemos hecho un balance de lo que ha sido las autorizaciones, la gente que ha venido a consultar, de lo que han sido los tipos de poda y cómo se han realizado en nuestros ejemplares, y podemos decir que ha ido mejor que el año anterior. Hemos tenido menos podas agresivas, menos podas como las que veíamos antes, estas mutilaciones en los árboles. Hemos tenido menos cantidad, si bien siguen apareciendo porque por ahí se buscan podadores que no están capacitados. Muchas veces la gente solicita ese tipo de poda por una cuestión instaurada culturalmente de que el árbol hay que podarlo para que rebrote con más fuerza, que eso es completamente un mito. En realidad esas podas hacen que al paso de los años los árboles se terminen secando. Y hemos tenido un balance muy positivo en cuanto al vecino que se ha comprometido, que nos ha escrito a través del WhatsApp, que nos ha mandado fotos, que han llamado al 103, también la gente de Defensa Civil en los fines de semana o en horarios donde no estamos nosotros al 100% disponible, van con el móvil, chequen si tienen el permiso, chequen que el podador tenga el carnet,
chequean la poda. Entonces hemos tenido una colaboración amplia, tanto de los vecinos, amplia acá dentro del municipio, un trabajo entre las distintas áreas, y una colaboración también de la gente de la Comisión de Arbolado, que tiene nuevos integrantes y que están colaborando en este rol de andar en la calle, de vigilar, de avisarnos, de plantear también nuevas propuestas para siempre tratar de mejorar. Así que el balance ha sido dentro de todo positivo y esperemos que año tras año esto vaya mejorando y algún año podamos decir, bueno, no tuvimos ninguna sanción de poda porque todas han sido bien realizadas. Hay una nueva conciencia y también yo creo que el vecino ha visto que hoy en día con ejemplares que han sido mal elegidos hay grandes problemáticas y que se traducen en un costo elevado y que ese costo corre por cuenta del propietario. Entonces, a lo mejor construir una vivienda nueva, remodelar, o si ya tienen la vivienda, poner un árbol nuevo, lleva a que el vecino diga, bueno, voy a elegir bien la especie para futuro no tener este inconveniente. Tenemos mucha gente que se acerca a pedir el listado, nosotros hemos confeccionado un listado de especies acordes al ancho de la vereda, en donde en su momento lo realizamos con la gente de la provincia. Este año lo volvimos a revisar con un ingeniero que cuenta la provincia para asegurarnos que esas especies sean las mejores para esos espacios y que no haya inconvenientes de acá a 20, 30 años cuando el árbol crezca. Bien. ¿Hay disponibilidad de árboles cuando los vecinos solicitan o piden el asesoramiento o es engorroso tener que conseguir ese tipo de especies? No, las especies son todas especies que hay disponibles tanto en el vivero municipal como en los viveros particulares. En el vivero municipal hay una producción grande de especies. A lo mejor hay alguna, una o dos especies del listado que no están en el vivero por el simple hecho de la forma de producirla, de conseguir las semillas o conseguir las estacas para realizarlas, pero la mayoría de las especies están. Entonces el vecino puede acercarse, buscar en el vivero municipal y si no, comprar en algún vivero particular, si es justo uno de los ejemplares que no hay. Pero son todas especies fáciles de conseguir. También eso lo hemos analizado para que no existan inconvenientes al momento de querer elegir un ejemplar. Desde el 2008 que está la ordenanza de arbolado, en esa ordenanza se plantea que todo lo que es mantenimiento del arbolado, ya sean tareas de poda, tareas de extracción, corren por cuenta del propietario. Lo que hace el municipio es regular qué es lo que se hace, regular esto, qué especies se ponen, qué ejemplares se sacan, cuáles no, cómo son los tipos de poda. Igual que en las veredas, se regula qué es lo que se hace en ese espacio que es común a todos, pero que es responsabilidad del frentista. Pueden solicitar permisos, pueden solicitar que hagamos una inspección, todas las autorizaciones van con una inspección previa, vamos, vemos el ejemplar, lo analizamos. Siempre tratamos de que la extracción sea lo último que autorizamos, trabajamos tratando de preservar lo que hay. Entonces, mientras menos extracciones realicemos o autoricemos, mejor. Pero siempre teniendo en cuenta de analizar los riesgos que puede tener ese árbol, el estado fitosanitario del ejemplar. Muchas veces hay árboles que tienen la copa frondosa, pero que está agrietado, que tienen algunos inconvenientes que sabemos que unos meses más o con alguna tormenta van a terminar cayéndose, entonces les autorizamos la extracción. Toda extracción va con reposición. Se realiza la extracción, pasamos al controlador que se reponga el ejemplar. Conversamos hoy con la licenciada en nutrición Julieta Carra sobre algunos temas que nos van preocupando o que vamos tratando de brindar información a través de este medio. Y es en relación a lo que se viene, porque se viene la primavera, el verano, el apuro por estar bien, por sentirnos bien, por lo estético también que influye y por todo esto que va apareciendo y que hoy es tan fácil encontrar, pero muchas veces es información que no nos hace bien, como son las dietas de moda, las dietas rápidas, los ayunos. Bueno, ¿qué hay de verdad en todo esto? Por eso conversamos con ella. Bueno, siempre tratando de recurrir a un profesional especializado, siempre tratando de entender que cada individuo tiene sus requerimientos nutricionales y con tiempo, ¿sí? A veces yo siempre digo que si a lo mejor el objetivo es el peso o una cuestión estética, siempre que nos sintamos bien, que mejore nuestra autoestima, que bueno, se vea un beneficio de la salud integral, está bueno que vayamos con eso para adelante, pero
Diferente es que nos obsesionemos con el peso y que eso se convierta, digamos, en algo patológico. El acompañamiento de un profesional, en mi caso, sumamente importante para motivar al paciente y para entender que también hay cuestiones emocionales del otro lado que a veces, bueno, se les hace difícil. Pero importante que siempre recurramos a un profesional para que nos dé las herramientas para poderlo hacer bien y correcto. Bien, hay mucho ahora que circula, bueno, algunas de moda que te puedo nombrar, como las dietas keto, los ayunos. ¿Qué hay en ese tipo de dietas? Bueno, con respecto a los ayunos intermitentes es bastante nuevo, hay investigación científica con respecto a eso, a corto plazo, nada a largo plazo, pero sí se ha visto beneficios en las mejoras de los niveles de insulina, de glucosa, la persona está menos ansiosa, hace menos ingestas. Con respecto a eso sí, pero siempre bien planificado. No cualquier persona puede hacer un ayuno intermitente. También depende de la cantidad de horas que se requiera del ayuno. Una cosa es una persona que pueda hacer un ayuno intermitente y salir a hacer actividad física y realmente que se vea el uso de la grasa como energía. Y por otro lado hay gente que hace ayunos intermitentes, se levanta, va a hacer actividad física de alto rendimiento y puede hacer hipoglucemia, se puede descompensar. Entonces tiene que estar bien planificado y no es para todos. Y con respecto a las otras dietas, como dietas keto, o hay otros tipos de dietas en realidad que tienen que ver más con lo proteico, yo no estoy mucho de acuerdo en sacar algunos nutrientes, ¿no? Tiene que haber un equilibrio porque por algo están y son la energía para nuestro cuerpo. Pero como digo, yo no espanto a ningún paciente que vaya al consultorio y me diga quiero hacer una dieta keto, la dieta mediterránea. Siempre le pregunto cuál es su objetivo, qué podemos hacer juntos, cuáles son los beneficios, las desventajas. Pero bueno, hay mucha información, ¿no? Y en realidad estamos cargados también de mala información. Por eso es importante que preguntemos, nos asesoremos. Bien, también la importancia de la hidratación, ¿no? En este tiempo, los golpes de calor, las caminatas que por ahí estábamos acostumbrados a la siesta, ahora hay que ver sí. Si realmente conviene o no, o cómo prepararnos para hacerlo. Sí, la hidratación es fundamental por una cuestión, como todo lo que nosotros abarcamos desde lo nutricional, por una cuestión de salud. Ahora empiezan las altas temperaturas, obviamente que se necesita más cantidad de líquido que lo que quizás se consumía en invierno. También se puede aportar a través de las frutas, de las verduras, de otros alimentos, pero es fundamental porque también tiene que ver con una cuestión de retención de líquido. Muchas veces un número en la balanza nos demuestra algo que en realidad consumiendo más cantidades de veces al día agua podemos eliminar a través de la orina. Entonces sí es importante justamente por una cuestión de salud y porque además ayuda a un montón de funciones vitales, ¿no? Bien. Bueno, la ansiedad de llegar al verano mejor de lo que estábamos el verano pasado. ¿Qué pasa con eso? Bueno, es difícil porque, a ver, la gente en invierno hay cosas que no mantiene. O sea, las frutas, las verduras, el paciente que llega al consultorio no puede tomar agua porque hace frío. Y bueno, y es como que nos ha quedado esto de la pandemia de consumir en todo momento comida que a lo mejor no necesitamos a cada rato. También la actividad física está muy dejada de lado, en algunos casos, en otras está súper presente. Pero bueno, lo que tenemos que saber es que de un día para el otro no vamos a poder cambiar muchas cosas. O sea, esto es paulatino, se necesita darle tiempo al cuerpo, se necesita modificar esos hábitos que venimos a lo mejor tan errados desde muchos meses. Y sí o sí movernos, eso es algo sumamente importante para el que busca un objetivo en descenso de peso o por cuestiones de salud es sumamente necesario. Pero el cambio de hábitos, un poco esto de lo que hablamos siempre, necesita de un periodo de adaptación. No vamos a poder de un día para el otro. Y ojo, tampoco tiene que ver con dejar de comer las cosas que nos gusten. O sea, eso hay que entenderlo, que todo en pocas porciones, variado y equilibrado se puede. Juli, bueno, tu consultorio y la manera de atender también integral con otras profesionales en un espacio bastante nuevo en la ciudad. Sí, ahora estoy en el consultorio de Ferrero Baroto, en España 275. Estoy dos veces a la semana. Bueno, ahí hay varios profesionales que está bueno para que encuentren ahí quizás el lugar donde puedan tener todo.
Y también de manera online seguimos con esa metodología que quedó y vino para instalarse. O sea, la gente de otras ciudades, de otras provincias, estamos como mucho más cómodos con respecto a eso. Y se puede, en la nutrición se puede hacerlo. La buena noticia que hemos tenido en esta semana en toda la provincia de Córdoba es que vuelve la Feria del Libro. El año pasado no se pudo realizar de manera presencial y en este año 2021 sí se ha abierto un poquito las posibilidades y es así que tendremos Feria del Libro no en septiembre como estábamos acostumbrados, pero sí en octubre del 1 al 11 y va a combinar modalidades. Así que para eso estamos en comunicación vía Zoom con Ana Paula Tumas, que desde Córdoba, desde el gobierno de Córdoba, va a estar conversando con nosotros sobre esto. ¿Cómo estás, Ana Paula? Sole te saluda. ¿Cómo les va? Buen día a toda la audiencia. Hola, ¿cómo estás? Sí. Bueno, vos como directora, bueno, de gestión cultural de Córdoba y con todo este proyecto de la Feria del Libro, ¿cómo se viene, bueno, para este año, con toda la novedad y con la alegría que nos da que volvamos a tener feria? Sí, una gran noticia, una gran alegría, acá preparándonos para el encuentro, para el reencuentro. La verdad que bueno, es toda una feria inédita porque por supuesto las condiciones sanitarias no nos permiten hacer la feria tal cual como la se conoce, uh-huh. Pero ha habido un gran equipo trabajando fuertemente en toda la feria y hemos conseguido bueno, una gran producción de un formato mixto. Si bien. Querés te cuento un poquito algunos detalles. Dale, ¿cómo va? Algunas mesas, algunas capacitaciones que estábamos acostumbrados en hacerlas en algunos lugares de allí cercanos a la plaza, ahora van a ser virtuales. Exactamente, vamos a tener 90 actividades virtuales con charlas, entrevistas, disertaciones, conferencias, con invitados de muchos lugares que se van a estar transmitiendo por el canal de YouTube de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. Vamos a tener, hemos dado especial prioridad a la presentación de libros de manera presencial, ya que todas las autoras claro. y autoras durante el año pasado no han podido presentarlos presencialmente. Uh-huh. Tenemos 160 presentaciones presenciales que se van a desarrollar en distintos centros culturales y museos municipales y provinciales. Bien. Vamos a tener también este año, una de las innovaciones también es no solo acercar los libros a la ciudadanía, sino también las librerías. Bien. Que podamos ir a una presentación de libro ahí en la puerta de la librería, miremos los libros, entremos, uh-huh. conversemos con los libreros, con las libreras, vivir esa experiencia que es habitar las librerías. Y entonces allí también, en las librerías propiamente dichas, va a haber presentaciones de libros. Después también va a haber en el Cabildo, en los patios del Cabildo, bien. Espacio abierto, en la legislatura, en la Agencia Córdoba Cultura, ex legislatura, uh-huh. stands para lo que tradicionalmente se llama el espacio Barón Visa, que es un espacio para editoriales independientes locales, e instituciones bueno, interesadas en participar en la feria, que van a estar con su propio stands. Después la Cámara de Librerías, en la zona de la Intendencia, va a estar con algunos stands para sus socios. Qué hermoso. Te cuento, quiero remarcar algunas cuestiones. En los stands vamos a tener, por ejemplo, la participación de la Biblioteca Nacional en el marco del convenio que se ha firmado hace un tiempo atrás. Vamos a tener stand de la Mesa de Derechos Humanos. Uh-huh. Vamos a tener también stand de bibliotecas populares, entre otros stands, ¿sí? Es la primera vez que las bibliotecas populares van a estar en la Feria del Libro. Venimos trabajando fuertemente en una participación bidireccional. Van a tener actividades en el Cabildo, en su stand, y a su vez actividades descentralizadas en las sedes de cada una de estas bibliotecas populares. El espacio Barón Visa, que es el espacio para las editoriales independientes, pasó de un stand a dos stands, con la intención de bueno, hacer una fuerte apuesta al desarrollo y a la visibilización de las producciones locales. Bien. Después, en cuanto a la grilla, es muy diversa, tanto en cuanto a presentaciones de libros como lo que va a salir virtual, con una fuertísima perspectiva de género. Uh-huh. Va a haber también algunas intervenciones musicales en algunos espacios de la ciudad, van a estar la participación de los elencos estables, y va a haber un espectáculo en el griego, en el teatro griego, ubicado en el Parque Sarmiento, también con fuerte perspectiva de género, un homenaje a María Elena Walsh, uh-huh. La participación de los elencos municipales, y el show de Susy Shock y Juan Iñaki. ¿Y eso cuándo es, Ana Paula?
el viernes 8 de octubre. Bien. Que quedan todos invitados, ahí inaugura un fin de semana extra large. Claro. Así que muy largo, así que por supuesto todos invitados para quienes se quieran dar una vuelta. Habrá muchas actividades. Bueno, una particularidad de este año también es que no estarán las carpas en la Plaza San Martín, la primera vez que, bueno, no va a ser ese lugar, ¿no? Exactamente. Bueno, como ustedes saben, el gobierno Martín Yarlora ha hecho algunas intervenciones en el espacio público que han cambiado notoria y significativamente el diagrama y las posibilidades de disfrutar y habitar esos espacios. Se han conformado algunas grandes manzanas, transformando o en peatonal o reduciendo la circulación vehicular y de colectivos, de autos y colectivos en algunos espacios, lo cual los ha constituido en realmente espacios muy agradables para estar, para disfrutar, para reunirse, para hacer uso del aire libre y el espacio público. Uno de esos espacios transformados es la Gran Manzana, la Plaza de la Intendencia, que como hay una calle que se ha hecho peatonal, se puede apreciar muchísimo mejor todas la hermosa plaza que es la de la Intendencia, el Paseo Sobremonte, la gran arquitectura de tribunales. Y allí entonces se van a ubicar las carpas de Calipasar, que va a ser un formato pequeño, no son la cantidad que eran el año pasado. Insisto en que es una feria descentralizada, digamos, bastante repartida en distintas locaciones y además virtualidad y presencialidad. Los fines que todos podamos transitar de manera segura y con todos los cuidados correspondientes y necesarios. Sí, pensaba, bueno, una forma también de habitar la ciudad, de poder ir circulando por otros lugares y conociendo, si no se conoce, o apropiándonos. ¿Cómo han respondido a esto los libreros o las editoriales? Bueno, han respondido muy bien, han acompañado todo el diseño que se ha armado, aunque sí queda una nostalgia de parte de todos, de los libreros, de los editores, de las instituciones y de nosotros mismos, una nostalgia del formato tradicional y la intención de que la Feria del Libro sea absolutamente una fiesta, como era la intención, la del año pasado se iba a tener todo un formato novedoso para transformar la Feria del Libro en una verdadera fiesta, en un verdadero encuentro familiar, masivo, bueno, por supuesto con las condiciones sanitarias no lo pudimos hacer, y bueno, esto implica ir retomando de a poco la actividad, va a ser una feria como de transición, aguardando a ver qué nos espera el año que viene, pero absolutamente felices de que se pueda realizar, de que nos podamos encontrar, de que podamos llevar adelante esta tradición de los libros y las lecturas. Bien. Esa es realmente la gran noticia. Sí, la idea y la intención. ¿Dónde se puede consultar la grilla, Ana Paula? La grilla se puede consultar en la web de la editorial municipal, editorialmunicipalcordoba.com. Bien, ahí toda la información entonces para buscar, para sumarnos y para participar en todo lo que se pueda, y si no también mucha gente de Río Tercero es habitué a viajar a la Feria del Libro, así que seguramente habrá varios turistas por allí. Y también les recomiendo ir siguiendo la programación virtual que está más que interesante y bien diversa. Bien, bueno. Ana, muchísimas gracias por este contacto, por tu tiempo. Sabemos de la vorágine de estos días con tantas actividades culturales en Córdoba. Así que muchas gracias por conversar con Local Noticias. Gracias a ustedes. Saludos para todos. Gracias. Ahí nosotros vamos a una pausa. Ya regresamos para el cierre. Presente, formando a 15.000 jóvenes para el mundo del trabajo. El gobierno de Córdoba puso en marcha una nueva edición del programa Primer Paso. Hoy, 15.000 beneficiarios se están formando de manera virtual en habilidades sociolaborales, planillas de cálculo, redacción e interpretación de textos, y podrán especializarse en nuevas tecnologías, economía verde, administración y comercio, turismo, logística o metal mecánica.
Posteriormente, los 15.000 beneficiarios iniciarán su búsqueda laboral en empresas y podrán insertarse en el mercado laboral entre noviembre y enero para mejorar su calidad de vida. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Presente. Tomé la posta, no sé cómo viene el viaje. Y una alegría grande que seas vos la que continúe este programa. Todo pasa, ¿eh? Bueno, nos encanta encontrarnos en este espacio cada miércoles a partir de las 20 aquí por el canal local, el canal de la cooperativa. Muy bien, Sole, de esta manera ya vamos buscando el cierre de la edición de hoy con toda la información que hemos estado difundiendo y por supuesto lo que ha quedado para mañana, que también es propicio que lo difundamos mañana, no hay problema. Bien, mañana viernes, entonces cerramos la semana con varias noticias, eventos culturales que se vienen, también para el fin de semana, bueno, de disfrutar afuera, de estar, de compartir, así que vamos a estar con eso seguramente. Muy bien, mi imagen hermosa, poca, ¿eh? Sí, sí. Ese juego de luces, solcito. No sé, me parece que es propia, es nuestra de acá del canal. Es propia, sí, sí, sí. ¿Es robada? Es gente muy sacrificada que sale a la primera hora a hacer imágenes. Sacrifica su café por esta imagen. Qué hermoso. Bueno, valió la pena, ¿eh? Sacrificar el café. Después viene y busca café por todos lados, desespera, porque no, nadie le dejo. Bueno. Voy a decir algo y con esto me gano el odio. El odio. Sí, no había café esta mañana. No había. ¿No había porque café? De la noche a la mañana no se cría el café ahí. Y al no haber café, no le quedó otra que salir a hacer imágenes. Ya está. Mi no, además, él creía que cuando volvía el café aparecía. No, nada parece. Hay que café no sale como comprarlo. Pasto, después claro. De la lluvia. Hay que comprarlo. No cae del cielo. Hermosa imagen, linda dentro de todo. Ay, perdón, estábamos al aire. Sí, todo esto salió al aire. Que se sepa la verdad. Bueno, nos vamos sí. Escuchando buena música, unas combinaciones raras pero siempre exquisitas, como es Andrés Calamaro y Julio Iglesias haciendo Bohemio. Nos vamos a tomar un café. Nos vamos, hasta mañana. Permite que te rinda un homenaje en mi permanente raje. Libertad. Anoche te escribí nuevas canciones, eso solo significa que le robé palabras a tu ausencia para tratar de seguir. Sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragas. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero.